Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Muy buen día, bienvenidos a este comienzo de la mañana del día jueves. Aquí estamos despertando en este nuevo amanecer y como siempre le vamos a estar proponiendo compartir los temas más importantes de esta mañana. Nublada por ahora, por cierto, de buena temperatura que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz, pero que no ha mostrado el sol en el comienzo de este nuevo día. Ojalá que en un rato nada más comience a despejarse ya y arranque otro día de muy buena temperatura como hemos tenido martes y miércoles fundamentalmente, que han sido días ya más tirando a otoño que a verano en esa cuestión. Así que por ahora está absolutamente nublado, las nubes ganan gran parte del firmamento y eso hace que por ahora el sol no pueda aparecer en toda su intensidad. De todas maneras es linda mañana, ¿eh?, para disfrutarla, para comenzar el día, para dar el puntapié inicial a las actividades de cada jornada. Un día que también nos encontrará compartiendo mucha información con todos ustedes. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos vamos a seguir repasando algunos aspectos que tienen que ver con lo que ha dejado la temporada de verano, algunas conclusiones que se pueden continuar sacando sobre esta cuestión. También vamos a hablar del dengue, la preocupación que va en aumento por la cantidad de casos que se han registrado, ya alguno de ellos con, desgraciadamente, el saldo de la fatalidad y las dificultades para obtener la vacuna, no porque no esté, sino por los valores que tiene y porque el gobierno por ahora no tiene la más mínima intención de acoplarla al plan de vacunación obligatoria en nuestro país, por lo cual cada uno que requiera la vacuna tendrá que pagarla de su propio bolsillo. Son dos dosis y con un valor aproximado de 70.000 pesos cada una de ellas. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar un poco de economía también, porque entre otras cosas, ¿qué está pasando? Que el dólar perfora, pero hacia abajo, con el sentido absolutamente contrario en el cual habitualmente lo conocemos, al dólar blue, por supuesto, al del mercado paralelo. Ayer definitivamente se cayó por debajo de los 1.000 pesos, casi dejando una brecha cambiaria inexistente con la cotización oficial. ¿Será el camino previo para salir del cepo, que aparentemente sería en el próximo mes de abril? Bueno, vamos a consultarlo también con una economista para que nos pueda pintar un panorama sobre esta situación. Vamos a hablar de una nueva instancia judicial que ha obtenido a su favor, en realidad, ha obtenido a favor de la gente, de la Defensoría del Pueblo, en torno a la cuestión de demanda con la cooperativa integral. Ya en un ratito le contamos. Y por supuesto también hoy va a haber una marcha de los prestadores de servicios para la discapacidad. ¿Por qué? Reclaman mejoras y reclaman que se les pague también, ¿sí? Esta cuestión que no es la primera vez que ocurre y que desgraciadamente los obliga a los profesionales que en vez de estar con sus actividades habituales tienen que ir a la calle a reclamar por esta situación. Va a ser hoy a las 10 de la mañana en la Plaza del Avión. Para aquellos que quieran acompañar, por supuesto, esta situación, nosotros vamos a estar allí con nuestro móvil para contarles de qué se trata. Todo esto y mucho más a lo largo de estas casi dos horas de noticias que tenemos por delante, como cada mañana en la pantalla de Carlos Paz Televisión y por supuesto también en nuestro canal de YouTube para que nos puedan acompañar desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hola Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola Pablo, ¿cómo andás? Buen día para vos, buen día para todos, buen jueves para todos, para muchos juernes, porque prácticamente jueves, pero ya con un tinte de viernes, ya practicando un poquito lo que vamos a hacer el fin de semana, con temperaturas que son realmente muy agradables, como recién lo decía Pablo, así que nosotros nos vamos a meter de a poquito con todo lo que tenemos para contarles. En el día de hoy, por ejemplo, vamos a meternos con las novedades del cine, porque en jueves se renueva los títulos, se renuevan las películas, así que le vamos a contar qué es lo nuevo que llega a partir de este jueves en las salas del país. Con respecto al cine, a la vuelta de la esquina, en una ola de entrega de premios como los Globos de Oro, los Grammys, los Emmy, bueno, el más importante de todo está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de los Oscars que se van a entregar el próximo día 10, así que también vamos a adelantar un poquito de lo que se viene en la entrega más glamorosa de todas. Luis Miguel y su llegada a la República Argentina ya
está la furia Luis Miguel, así que le vamos a contar un poquito también de el fenómeno musical que está viviendo el Rey Sol en la capital federal. Entre otras cosas, anoche tuvo la cena de gala con invitados y demás. Y había que poner... había que poner una suma importante. Más de un millón y pico, dicen, ¿no? Sí. Fue en la rural, muchos interesados igual. Luis Miguel despierta eso, que no despiertan muchos, por lo menos en las mujeres, así que en un rato vamos a ponerle todos los detalles. Y por si fuera poco todo esto, nos vamos a meter con el fútbol, porque ayer ha habido partidos muy importantes, entre ellos Boca por un lado, River por el otro, y hoy va a continuar con Talleres por un lado y con Belgrano por el otro. Así que bueno, los vamos a meter en lo más importante del fútbol. En fin, un montón de títulos para desarrollar de aquí hasta la hora 10 que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y por supuesto el deporte a nivel local, nacional e internacional. Muy bien, así están presentados los temas que vamos a estar compartiendo en este día. Vamos a abrirle la ventana a los datos del tiempo para comenzar a compartir lo que tenemos en la mañana de este día jueves. Sí, que arranca con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima estimada para hoy en los 27, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esto para Carlos Paz, para San Antonio de Redondo, 16 de mínima y 26 de máxima. Vialet Macé, Parque Siquimán y Santa María de Punilla, lo mismo que Carlos Paz, mínimas de 17 y máxima de 27. En La Cumbre, mínima de 14 y máxima de 22. Siempre allí es un poco más fresco. En el extremo norte de Punilla, Los Cocos, mínima de 15 y máxima de 24. Muy parecido en Capilla del Monte. Ya yéndonos para el otro lado, rumbo a Córdoba, Malagueño espera una temperatura máxima de 27 grados, al igual que la ciudad capital de la provincia. Así que tendremos un día muy parejo en ese sentido, parcialmente nublado en gran parte de Punilla, salvo el Malagueño y en Córdoba, donde el pronóstico indica que tendremos una jornada de mucho sol. ¿Qué más tenemos, Mauri, del tiempo? Bueno, según el pronóstico hora por hora, habría algún tipo de precipitación allá por las 10 de la mañana, cuando estemos terminando el programa. Exacto. Se sostendría durante toda la siesta, por lo menos. Y ¿la lluvia? La lluvia. Bueno. Especie de lluvia, llovizna, garúa, algo de agua en bajo porcentaje, 40%, por lo tanto, no alcanza, me parece, como para que sea algo de agua. Bueno, en el pronóstico extendido del tiempo, por lo menos en el fin de semana, marca... Lluvia para el viernes, 30 grados. Mire, vamos a volver a la temperaturas más de verano. A las de verano. El sábado volvemos a la normalidad, 26 grados como máxima. Y el domingo vamos a seguir descendiendo en la temperatura, 24 grados. 30 el viernes, 26 el sábado, 24 el domingo, los tres días con probabilidades de precipitaciones. Bueno, allí están los datos extendidos del tiempo. También tenemos el proyecto Mateo, por supuesto, que nos acerca la temperatura para el comienzo de la mañana. Esto es en los barrios de nuestra ciudad, ¿sí? Datos que, por supuesto, nos ayudan a ir entendiendo medianamente cómo va el desarrollo del tiempo en la villa. Así que en un ratito nada más se los vamos a estar compartiendo con todos ustedes para que puedan ir observándolos. El proyecto Mateo dice 19 grados 7 en San Antonio de Arredondo, 23 en Playas de Oro. Mira cómo arranca con temperaturas altas. En La Quinta, 20 grados 1. En Barrio Sol y Lago, 20 grados 6. Y en Costa Azul, 20 grados 5 con cielo nublado. El pronóstico del tiempo del proyecto Mateo con las temperaturas que tenemos en el comienzo de la mañana. Allí están entonces los datos del tiempo para que usted arranque el día y sepa qué tendremos o medianamente qué es lo que dice el pronóstico. Después veremos si finalmente se termina concretando. Les recordamos que está abierta nuestra línea de contacto, el 3541-374-406, 374-406, para aquellos que quieran comunicarse, que nos quieran dejar sus mensajes, que nos quieran mandar alguna cuestión para que la compartamos. Con todo gusto lo podemos hacer a lo largo de esta edición. Mientras tanto, y también como hacemos todos los días, vamos a comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos en los portales de internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y los títulos comenzamos con el portal de Carlos Paz Vivo, todo aumenta,
a cuánto se fue el boleto urbano y la bajada de bandera de los taxis y remises. Hay que decir que todavía no está definido el nuevo precio del boleto, más allá de que con la llegada de marzo arrancó un aumento que ya estaba previsto. Bueno, todo parece indicar que en los próximos días podría haber novedades respecto a lo que ya nos había dicho Marco Saladio, el vocero de Carcor, que sí o sí el boleto, con la caída de todos los subsidios, va a estar en un valor más elevado y se estima que rondaría los 700 pesos. Más títulos de Carlos Paz Vivo. Córdoba condenaron a perpetua al femicida de Sofía Sosa, esta joven que fue asesinada en la madrugada posterior a la final del Mundial de Qatar. Fue violentamente asesinada de puñaladas por su expareja frente a su hija de 4 años. Finalmente, la justicia condenó a este hombre a prisión perpetua. Otro título, Yarlor en la Bolsa de Comercio, llamar al diálogo no es perder autoridad, dijo el gobernador de la provincia en el día de ayer. Seguimos repasando más títulos de los portales, en este caso el diario de Carlos Paz, que dice Yarlor confirmó que se podrá abonar la luz en cuotas. Ya en un ratito nada más ampliamos esta información. Y calle San Antonio, calles intransitables y basura acumulada por todos lados. Es muy triste cómo está nuestra ciudad, dijeron algunos testimonios de vecinos de esa comuna de la zona sur del Valle de Punilla. Bueno, parece que no andan bien las cosas por San Antonio. Hay noticias casi a diario. Continuamos ahora con los títulos de La Nueva Mañana, que dice: denunciado por acoso sexual, el intendente Pacerini echó al secretario de Movilidad, Gabriel Bermúdez. No permitiré ningún hecho que no se corresponda con las leyes ni con afectaciones a las personas, expresó el titular del Ejecutivo. La causa contra el funcionario está bajo secreto de sumario y la instruye la fiscal de delitos contra la integridad sexual y violencia de género. Duro revés a un reclamo clave de los docentes. La Nación confirmó el fin del FONID. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, le comunicó a los ministros de Economía de todas las provincias que no renovarán el fondo docente, que importaba una suma importante de dinero y mejoraba los salarios de los maestros. Bueno, habrá que ver qué les dicen mañana a los gobernadores y cómo patalean frente al presidente sobre este tema. Pasamos ahora al diario La Voz del Interior. La Nación prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Ejecutivo y enviará fondos a las provincias. La medida fue plasmada en el boletín oficial y asegura el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación y organismos equivalentes de provincias y municipios. Esto también tiene que ver con lo que medianamente repasábamos recién. Más títulos de La Voz del Interior. Pacerini le pidió la renuncia a Gabriel Bermúdez, denunciado por acoso sexual. Educación, el pase de escuelas privadas a estatales sería de 10.800 alumnos en el 2024. Córdoba, 4 asesinatos a balazos en pocos días, 4 expedientes al rojo vivo. Más títulos, en este caso con los portales nacionales, y hablamos de Página 12, los exabruptos del presidente en el VIP de la muestra Expo Agro, los voy a mear. En un encuentro VIP con empresarios realizados en el marco de la participación del presidente en Expo Agro, Milei puso más que en duda su disposición a llegar a algún tipo de acuerdo con los gobernadores. ¿Quién se creen que son?, se preguntó ante sus sorprendidos interlocutores y completó: si siguen jodiendo, les cierro el Congreso, dijo el presidente durante su presentación en la Expo Agro. Más títulos ahora Infobae en el arranque de esta mañana. ¿Quiénes son los 27 brokers que actuaron como intermediarios con Nación Seguros y están en la mira de la justicia? El juez Julián Ercolini mandó a la Policía Federal a buscar documentaciones en cada una de esas firmas. Una de ellas fue aportante de la campaña presidencial del 2019. Ayer secuestró los contratos en 45 organismos públicos. Tensión energética. Abril asoma como el mes límite si el gobierno sigue pisando los pagos y ofrecen las dudas crecen las dudas sobre CAMESE. No me daban respuestas, la historia detrás del ataque de furia del hombre que destrozó la oficina de energía
de Misiones. Después lo vamos a ver al video. Es realmente impactante el enojo que tenía esta persona en ese lugar. Y cerramos este recorrido con el diario deportivo Olé. El reto que Borja buscará superar en River. El colibrí superó la barrera de los 100 goles en su carrera, pero no se conforma y va por más. Yo diría que son 200. Eso decía la camiseta en el día de ayer, 201 puntualmente, porque el festejo 200 fue con el primer gol de River, el segundo que también lo convirtió el propio colombiano, marcaba los 200 goles, o 201 en este caso puntualmente, del colibrí desde el comienzo de su carrera futbolística, ¿sí? Un colombiano que parece estar encendido verdaderamente, porque todo lo que toca casi siempre lo manda a guardar. Ayer tuvo varias posibilidades y convirtió al menos dos de ellas. Recordemos también el cabezazo que le sacó Chiquito Romero sobre el final del partido en el Clásico. Tuvo también un cabezazo en Córdoba que fue gol, y después tuvo también otra jugada que la pelota pegó en el palo. Bueno, anda realmente muy encendido el centro delantero colombiano. Esos fueron los títulos que a esta altura de la mañana podemos repasar como información en el comienzo de esta mañana del día jueves. Vamos a abandonar por un ratito los datos de actualidad y repasamos muy cortito las efemérides, Mauri, las dale, repasamos en títulos, aunque sea. Por supuesto, dale, en títulos. Hoy 7 de marzo, ya séptimo día del mes, nos metemos con los hechos importantes que han marcado la historia en el tiempo, allá por el año 1876, mire qué lejos que viajamos. Bueno, nos situamos en ese momento para lo que sucedía con Graham Bell, que logra patentar el teléfono. Hay que decir, Graham Bell es británico, ¿no? Como buen británico, le gustaba quedarse con lo que no le correspondía. Él patenta el teléfono, pero ya había un invento anterior. Tal cual. Que después fue aceptado por la comunidad internacional, por más que todos tenemos como Graham Bell el creador del teléfono, ¿no? Exactamente, bueno. En este caso, el hombre que inventó el problema más tarde, que es el de los celulares que claro, tocan, que claro, se separan las parejas. Este fue el inventor de todo, la raíz de todo. Exacto. Bueno, año 1906, allá lejos en el tiempo también, nace el médico sanitarista Ramón Carrillo. Año 2012, como el perfume. El secreto de sus ojos, que en un ratito cuando veamos el video del hombre que está enfurecido sí, con la boleta de la luz. Bueno, hay un suceso acá con Bombita, creo que es. No sé si es esta película, El secreto de sus ojos. No, no, es la otra. ¿Cómo? Relato salvaje. Bueno, ahí está. Exactamente, con Darín que hace de Bombita. Esta no es. Esta es la ganadora del premio Oscar. Exacto. El secreto de sus ojos ganaba el premio Oscar un día como hoy, segunda película argentina que logra ese mérito. En las dos, la coincidencia es que en las dos trabajó Pablo Rago. Mirá. Pablo Rago trabajó en las dos películas que ganaron el Oscar, en este caso en el año 2012 lo conseguía El secreto de sus ojos. Pablo Rago, el ex marido de Sandra Petovelo, la actual ministra de tal Capital cual, Humano de la Nación, cual, ¿no? La única vez que se casó Pablo Rago fue con ella. Dice que no sabía nada de ella hasta que amigos le empezaron a mandar links de que estaba vinculada en la política, pero exacto, habían perdido como el rastro. Año 2020, un día como hoy, se produce la primera muerte por COVID en América Latina. Que fue un hombre argentino que venía de Europa. Exactamente. En ese momento se acuerda que era prácticamente cerrar los vuelos, cerrar los aeropuertos, porque ahí estaba el problema. Bueno, después se desmadró absolutamente todo y la historia que ya conocemos, que casi ha quedado en el olvido allá lejos en el tiempo, como diciendo, no se imaginan lo que nos pasó, no hace tanto. Hace 4 años, Pablo, empezó todo esto. Claro, exacto, 4 años. Bueno, y un día como hoy, en este caso, para la gente, se está reivindicando la libertad lésbica. Bien. En un día como hoy, y para las personas que lleven este nombre, hay que saludar en el día de hoy esto. Hay que saludar a las personas que se llaman Perpetua o que se llamen Felicidad. Medio raro, ¿no? Medio rara las dos. Antes, Perpetua antes se usaba un poco más. Y no sé Felicidad, pero Felicitas por ahí. Felicitas, sí. Busqué alguna localidad, porque digo, si hay una localidad que se llama Felicidad, es para ir a vivir ahí. Directamente. Bueno, no, y lo más cercano debe es haber cementerio ahí. Claro. Lo más cercano es
Mar del Plata, que le apodan La Feliz. Exacto. Pero no hay mucho más. Así que bueno, si usted conoce alguna que se llama Feli, Felicitas o algún nombre yo similar. Yo Felicitas sí conozco a dos personas. Mire. Sí, sí, sí. Bueno, es un derivado de Felicidad. No viven acá, pero sí, sí, se llaman Felicitas. Es el nombre de herencia familiar. ¿Ah, sí? Claro, exactamente, porque era madre, hija y nieta. Todas las tres se llamaban Felicitas. Ah, mire qué dato, ¿no? Exacto. Está bueno. Bueno, allí estaban hechos importantes que han marcado un día como hoy, el séptimo día del tercer mes del año 2023. Muy bien, como para repasar un poco de historia también en esta mañana. ¿Me acompañan? Vamos a abrir un capítulo de algunos títulos que hemos desarrollado y que podemos ampliar a esta altura de la mañana. Altas Cumbres perdió el control y volcó en el ingreso al Camino del Peregrino. Así quedó la camioneta en la jornada de ayer. Ampliamos la información. Este miércoles por la mañana el conductor de un auto protagonizó un grave accidente en el Camino de las Altas Cumbres. Tras realizar una mala maniobra, su auto volcó y quedó con las ruedas hacia arriba. Ocurrió a las 8:50 en el ingreso al Camino del Peregrino. El vehículo marca Peugeot Partner era conducido por un hombre de 47 años con domicilio en Córdoba, quien era acompañado por una mujer de 43 años. Por causas a establecer, al momento de ingresar desde la ruta provincial hacia el Camino del Peregrino, el vehículo dio un vuelco y quedó en patas para arriba. En el lugar estuvieron presentes integrantes de la policía, ambulancia, cuyo personal asistió a la pareja. La mujer tenía escoriaciones en su brazo derecho como consecuencia del vuelco, pero nada que obligara a su traslado. Más títulos para... Una pequeña referencia en qué lugar de la ruta es. Sí. Está la entrada a la posta del Kenti. Sí. Hay un cura brochero de metal. Exacto, una imagen. Sobre la ruta. Sí. Y un poquito más adelante está la entrada del Camino del Peregrino, donde está el parador que es el de Julio César. Claro, exacto. Bueno, en esa altura es. En esa altura. Allí, no sé cómo habrá sido la situación, pero está ancha la calle. Es una de las curvas más pronunciadas, pero ha sido ensanchada y hay espacio de sobrepaso y demás. O venía distraído, más fuerte sí. De lo que correspondía y no pudo maniobrar, ¿no? Este tipo de vehículos no tienen gran estabilidad. Claro, también, es cierto. Bueno, seguimos. Yaryora confirmó que se podrá abonar la luz en cuotas en el marco de la fuerte suba de precios por la quita de subsidios nacionales. El gobernador confirmó que Córdoba buscará mecanismos para financiar las facturas de PEC. Se podría aplicar un mecanismo similar al que ya se aplicó para pagar los impuestos provinciales que cuentan con financiación del Banco Córdoba. Sería destinado para pequeños y medianas empresas y comercios. En el caso de los impuestos, habrá un plan de cuotas, 4 cuotas sin interés con tarjeta de crédito cordobesa. Esto aplicará al pago único del inmobiliario, el urbano, el automotor y embarcaciones. El plan se contempló con la posibilidad de pagar con la misma tarjeta hasta en 12 o 18 cuotas. Más títulos de esta mañana. Imputaron al secretario de Transporte Municipal de Córdoba por abuso sexual simple. Lo resolvió la fiscal Ingrid Vago. Gabriel Bermúdez había sido denunciado por una mujer de su repartición. A lo que el intendente Daniel Pacerini en las últimas horas le pidió que se aleje del cargo. El exfuncionario está acusado por abuso sexual simple, delito que puede ser penado con entre 4 meses y 5 años de prisión. Bermúdez dijo que presentó la renuncia tras ser separado de su cargo este miércoles a la noche luego de una denuncia en su contra por una mujer de su repartición. Otro título de esta mañana. Alimentos por las nubes aumentaron 70% durante la era Milei. El rubro que más subió entre los elementos de la canasta básica alimentaria fue el almacén con 75,16%. Los precios de los alimentos subieron hasta un 69,7% desde que Javier Milei asumió como presidente en diciembre, según el índice barrial de precios del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El rubro que más subió entre los alimentos de la canasta alimentaria fue el de almacén, 75,16, seguido por frutas y verduras con 68,95, mientras que las carnes aumentaron el 62%.
Esos son los datos vinculados a, puntualmente, los aumentos. Y hablando de aumentos, ¿sí? Ayer se conoció la información también de esto que vamos a compartir ahora en pantalla y que no hace más que sentirnos en ridículo, ¿no? Estamos hablando de los aumentos de los diputados y los senadores de la Nación. Acuerdo entre Martín Menem y Victoria Villarruel, como antes lo hacían Massa y Cristina, y les aumentaron un 30% a cada uno de los diputados y senadores, lo que les da un sueldo básico aproximado de 2 millones de pesos para cada uno, ¿no? Esto ya se sabía antes de la Asamblea Legislativa del viernes pasado, ya lo habían acordado, nada más que no lo habían dado a conocer, y se conoció en las últimas horas. Ni siquiera para los jubilados que están atravesando una situación penosa, les han aumentado el 30%. Por lo que, si la fórmula jubilatoria no permite llegar al 30%, bueno, lo que falta, dáselo por un decreto. En vez de darle un bono de 70, dale un bono de 100. Pero para esto sí hay plata. ¿Sí? ¿Vieron que en definitiva terminan siendo todos iguales? ¿No será que estará comprando voluntades Milei con esto también para que le aprueben la ley bases que él tanto pretende? Me pregunto, ¿no? Por allí uno puede comenzar a entender algunas cuestiones que definitivamente no se han ido de la vida política argentina y de la vida de los acomodos y de la vida de hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Desgraciadamente, ¿no? Una barbaridad. Una locura. Una barbaridad. En estos tiempos, de esta manera, este número, Pablo, porque 30% del sueldo es un montón también. Y partiendo de una base altísima. Claro. Diputados y senadores que van a ganar, como decías vos, alrededor de 2 millones de pesos solamente en sueldo. A partir de allí vendrán después el desarraigo, que se le llama, que lo cobran en un gran porcentaje de diputados y senadores, porque la mayoría no son de la capital federal. Entonces cobrarán eso y cobrarán un montón de otras cuestiones que elevará su sueldo casi en medio millón más, Paulo. Exactamente. O sea, aproximadamente. Que en bruto y con algún tipo de aguinaldo, por ejemplo, hay personas que van a estar cobrando 4 millones de pesos en Totalmente. Algún momento del año. Así es. Es una burla. Bueno, por eso insisto, ¿no? Cuando les dice ratas, cuando los trata de casta, cuando les dice vagos, los voy a mear a todos. Y bueno, es lo mismo. Sí. Yo lo lamento porque verdaderamente hay mucha gente que tenía expectativas distintas. Digo mucha gente porque yo no las tenía, independientemente de lo que uno cree o lo que considera políticamente o económicamente que puede hacerse. Había mucha gente que tenía expectativas sobre que hubiera un verdadero cambio. Bueno, acá están demostrando que, al menos en esto, es más de lo mismo. ¿Habrá alguna explicación? No. Olvídate, ¿qué van a decir? Que bueno, todo aumentó y que ellos aumentan también. Porque uno espera, no sé, el vocero presidencial, el presidente de la Nación, Victoria Villarruel, alguien importante del gobierno que diga, sí, aumentamos porque nos equivocamos. No, esto ya es la gran Maradona. Qué bárbaro. Y es así. Desgraciadamente. Qué falta de respeto, Pablo, en este tiempo, donde nos estamos. El argentino se está ajustando en el pan, Pablo. Bueno. Se está ajustando en el pan. El que compraba un kilo, y esto puedo poner las manos al fuego, Pablo, que cualquier argentino que iba y compraba un kilo de pan, hoy te puedo asegurar que compra 200 pesos de pan, 300 pesos de pan, 300 gramos de pan, medio kilo de pan. Se anda fijando en el pan, Pablo. Sí. Nadie va y compra un kilo y no me importa cuánto sale. Exacto. Y que estas personas cobren en algún momento del año 4 millones de pesos para ellos, sumado a todos los asesores que tienen, y sumado a todos los beneficios en ticket que tienen, y sumado a todo lo... La verdad que es una falta de respeto absoluta, sí, Pablo. Sí, pero no les importa. Porque para decirle a los ministros de Economía que no están los fondos para los docentes, eso no tienen problema. Pero para aumentar el 30% para este sector,
de la vida política argentina, en eso se la guardan bien guardada. Sin contar que Martín Menem nombró a su sobrino hace algunos días nada más también en un cargo con el cual le va a pagar 1,5 millones de pesos de sueldo. Tal cual. Y, a ver, hace 2 días o 3 días se divulgaron, entre otras cosas, el sueldo que percibe Cristina Fernández de Kirchner, sí, que entre la pensión, para llamarle de alguna manera, de Néstor y su jubilación por haber sido presidenta de la Nación, cobraría algo así como 14 millones de pesos al mes. Ese tipo de recortes, o por ejemplo la jubilación que cobra Rodríguez A por haber sido presidente un par de horas, y de varios más, había sido como un festejo, como un logro, como un campo ganado, como una batalla ganada, sí, por el gobierno, y 3 días más tarde le sube a un montón de personas, Pablo, porque son senadores y diputados todos completos, el 30% de su sueldo. Entonces, ¿de qué vale que le quites la jubilación a 15 personas de nuestro país para darle un aumento del 30% a 300 personas? Bueno. Por eso digo, acá, bueno, más de 300, porque esto está acoplado al aumento que recibieron todos los empleados de la Cámara de Diputados y Senadores. Imagínate, son más de 300 personas. Es una obscenidad. Bueno, de eso está compuesta la Argentina. Y no me vengan con el verso de que somos distintos o que son distintos, que es todo lo mismo. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, esto queríamos reflexionar sobre esta cuestión. Y vamos a compartir ahora información de la Defensoría del Pueblo, de Carlos Paz también, porque hay una cuestión que es importante respecto de lo que has conocido en las últimas horas sobre un fallo. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial número 1 de Córdoba dictó un auto que favorece a la Defensoría del Pueblo y a los vecinos de Carlos Paz en contra de la COPI. Desde el principio de esta gestión, la Defensoría inició una acción colectiva en defensa de los vecinos y en contra de la cooperativa para el cobro indebido del rubro capitalización. En el marco de esta acción colectiva, la Defensoría instó judicialmente una medida cautelar innovativa tendiente a frenar las intimaciones que cursa la cooperativa con el fin de obtener pagos que no corresponden. En este sentido, el juzgado de primera nominación de esta ciudad hizo lugar al pedido y dispuso una medida cautelar innovativa ordenándose a la cooperativa que se abstenga de realizar gestiones de cobro y percibir el rubro identificado como capitalización a los vecinos usuarios de los servicios prestados que no hayan suscrito la solicitud prevista en el artículo 10 al Estatuto Social manifestando su voluntad de asociarse a la misma. La cooperativa, dice el comunicado, trató de dejar sin efecto esta medida cautelar, pero la justicia una vez más le puso un freno a su conducta. Curbino expresó: estábamos conformes con el avance de la justicia a favor de los vecinos. Le recomendamos a los mismos que continúe vigente la medida cautelar en virtud de la cual la COPI no podrá intimar el cobro del rubro capitalización a aquellas personas que sean usuarios no asociados a la institución y que no hayan firmado su solicitud. Bueno, esto fue comunicado en el día de ayer por la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad. 8:36 en toda la República Argentina. Vamos a ir buscando nuestra primera pausa de esta mañana, que ahora tiene sol ya en la ciudad de Villa Carlos Paz. Ha salido finalmente un poco el sol para darle comienzo a esta jornada. Los datos del tiempo que tenemos a esta altura del día: vamos a tener una máxima de 27 grados para la ciudad de Villa Carlos Paz. Ya estamos transitando la mínima y la hemos pasado, 20 grados la actual en la villa. También 27 grados para gran parte de Punilla, también para Malagueño y para Córdoba capital. ¿Necesitas ajustar tu cuerpo? ¿Necesitas sentirte un poco mejor? El momento de tu bienestar ha llegado en Quiropraxia La Cuesta. ¿Qué es un ajuste quiropráctico? Es un arte natural basado en el cuidado de la columna vertebral que mantiene la salud de todo el sistema nervioso. Localiza y ajusta las interferencias en la columna para lograr el óptimo funcionamiento del sistema nervioso. En Quiropraxia La Cuesta, tu bienestar es la prioridad. Agenda tu cita al 3541-653-539. 3541-653-539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida. Únicamente
en Quiropraxia La Cuesta. Sé como nosotros, ajustate en Quiropraxia La Cuesta. Mañana vamos a estar allí con el móvil, ¿eh? Así que le vamos a contar y a mostrar en vivo de qué se trata puntualmente. Seguimos saludando Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423-624. Milanese Frenos, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz están en un solo lugar, Pizza Willy. Además, los mejores sándwiches de milanesa y cono de papas. Hoy vuelve a abrir sus puertas Pizza Willy. Comunícate con nosotros al 3541-541-911 o si no, visitanos en Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Pizza Willy, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz. Buscamos la pausa, después hablamos de economía, hablamos de turismo, hablamos del dengue, hablamos de muchos otros temas que tenemos preparado para compartir con todos ustedes y hoy el comienzo de un bloque especial y particular también en nuestro programa. Todo eso en un ratito nada más. Ya venimos. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yayora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas. Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ICANA Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. ICANA Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. ICANA, construyendo el futuro. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Casa Central, Cárcano 354. Teléfono 423-975. O en su sucursal de Cárcano 2206, esquina Juncal. Teléfono 435-310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43-6886. En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio.
Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Pinturas 2000. Buscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín. Trimas. Petrilac. Doble A y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano 1297, esquina Berlaine. Teléfono 426029. También visita nuestra nueva sucursal en Avenida General Paz 301. Teléfono 436-511. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Prestolite, Varta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas en San Martín 1024. Teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales@yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. De la mañana, 44 minutos en toda la República Argentina, mañana súper agradable que tenemos en el centro del país, 21 grados en la temperatura actual en la ciudad de Villa Carlos Paz, una máxima pronosticada para hoy de 27 grados con sol a pleno que ya tenemos en esta parte del territorio cordobés. Les recordamos que está abierta nuestra línea de contacto, el 3541-374-406. Ustedes ya lo ven allí en pantalla para quienes quieran comunicarse, dejarnos sus mensajes que con todo gusto compartimos en cada mañana. Y antes de meternos con la nota que tenemos a continuación, tiene que ver con esto que le vamos a presentar ahora en pantalla, ¿no? Y que está fundamentalmente vinculado con la economía y el valor del dólar. ¿Sí? Ayer la noticia era que el dólar seguía cayendo. Estamos acostumbrados a hablar de cuál es el techo del dólar. Bueno, ahora parece que tenemos que buscar el fondo, el piso del dólar. El blue perforó el piso de los 1000. ¿Por qué baja la divisa norteamericana? Se desplomó 20 pesos respecto a la rueda del martes y cerró a 990 pesos. En Córdoba ayer se vendía a 1000, pero hay que decir que está en un proceso realmente de mucha caída y que llama hasta poderosamente la atención, ¿no? ¿Es ficticio? ¿Es mantenible en el tiempo? ¿Responde a políticas económicas y financieras y tiene que ver con la confianza del mercado al gobierno actual? ¿Esto es el anticipo de la apertura del cepo que se estimaría como posible para el mes de abril? Hay quienes dicen que sería allí o antes de junio. Bueno, todas esas preguntas vamos a compartirlas con Gisela Beritier, quien es economista y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba y que siempre nos recibe para ayudarnos a comprender estos temas. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas muy gracias. Muy bien, gracias como siempre, muy amable. ¿Cuál es la explicación de este proceso que tiene el dólar de retroceso en su cotización de la divisa paralela? Bueno, ya veíamos que el dólar blue venía bajando en las semanas anteriores, que tenía que ver básicamente con la falta de dinero, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Milei planteó una política económica de secar la plaza de dinero a través de la disminución del gasto público. Y esto está impactando en la economía, ¿no? De hecho, ya lo estamos empezando a transitar durante diciembre y enero. No se transitó tanto porque todavía estaba el dinero de los aguinaldos y las vacaciones. Claro. Pero ahora ya
se empieza a profundizar esto y es un poco lo que estamos viendo. Es decir, que no hay demanda de dólares para ir hacia el dólar blue, pero a su vez también se suma que hay exportadores que, bueno, que están liquidando con un esquema de 80-20 en contado con liqui. Entonces, hay una mayor oferta de dólares que contribuye a esa baja y a esa demanda, ¿no? También está pasando, no sé si a vos te ha pasado con conocidos o demás, que tampoco se han recompuesto los poderes adquisitivos. Entonces, claro, mucha gente está apelando a cambiar esos dólares que antes tenía debajo del colchón o que había comprado en algún modo para poder tenerlos para ahorros y que en definitiva no llegar a fin de mes los están también gastando. Bueno, esto decían, vos marcabas allí que hay gente que está vendiendo sus ahorros porque tiene que o pagar la tarjeta y no llega, o porque, por ejemplo, muchos tenemos la canasta escolar de estos tiempos. Digo, esto también puede ser una política que leyó el gobierno, ese interés de que salgan esos dólares y que la gente se desprenda de ellos. Sí, sí, sí. Esto era algo calculado donde ante la falta de poder adquisitivo son hechos que ya los tenemos medidos en economía y que suceden, ¿no? Donde en realidad la gente empieza a tratar de buscar formas de financiarse por otro lado y donde, bueno, otra de las formas en las que se están financiando es, por ejemplo, se está viendo un gran aumento del pago de las tarjetas de crédito en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, de recesión, donde ya estamos viendo números como la baja, fábricas que están parando su producción o a su vez también todo lo que tiene que ver con la venta, por ejemplo, de los autos usados en caída, bueno, todos signos de recesión que están apuntando, ¿no? Pero a todo esto, a la baja del dólar se le suma el discurso de Milei del día viernes, donde además ratifica esta dureza en la política pública. Y acá quiero decirte que es como si hubiera dos mundos paralelos, ¿no? Porque por un lado está la economía financiera que está mostrando que los números macroeconómicos se están acomodando, déficit fiscal donde se está achicando, este mes hubo superávit financiero fiscal, donde las reservas se están acumulando, el dólar blue viene en baja, se está disminuyendo la brecha, que era la brecha lo que no dejaba que el cepo saliera, ¿no? Porque en definitiva implicaban expectativas de devaluación muy grandes, pero si se achica esa brecha, esas expectativas devaluatorias no lo son tanto. Entonces, todos estos números hermosos que están impactando en un mercado financiero donde estamos viendo acciones en alza, los bonos también, el dólar en baja, de repente no impactan en la economía real, en la de carne y hueso, donde la gente socialmente la está pasando muy mal, donde la estamos pasando y donde en definitiva todos estos números no se ven en una baja de inflación, ¿no? Lo que se está viendo es, o en realidad la receta que se aplicó es una baja progresiva mes a mes, pero que vos y yo vamos al súper y todavía no la percibimos, ¿no? Claro, entonces exactamente, ¿no? Ahí está la otra gran cuestión de esto. ¿Hasta qué punto el plan que muestra esos logros y que se muestra fuerte en ese ámbito que bien destacabas vos, es sostenible teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nuestros ingresos son los que no se recomponen, que uno sigue yendo al supermercado y sigue siendo todo cada vez más caro, que ahora llegan todos los aumentos en las boletas de los servicios, hemos pagado los impuestos y las tasas también con aumento. Digo, ¿hasta dónde el gobierno podrá estirar esto como un chicle sin recomponer el ingreso de la gente, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes dudas porque hoy están apuntando a poner cuchillo lo más profundamente posible para que esto se acomode también lo más rápido posible, ¿no? En la apuesta está, si esto realmente se va a acomodar muy rápido, porque ¿y cuándo empiezan a caer estos índices de popularidad? Hay que decir que hoy el presidente Milei goza de una gran popularidad y eso es lo que está sosteniendo también el volumen del ajuste, ¿no? Pero en definitiva, cuando esto se empieza a prolongar en el tiempo, esa popularidad también va a caer y por lo tanto ver el ajuste, ¿no? ¿Qué se está planteando de acá para adelante? Bueno, paritarias que se ajustarían por inflación futura, que esto es importante, ¿no? Porque en definitiva, antes se ajustaba por inflación pasada. En un contexto en donde en estos dos meses ha caído el poder adquisitivo tan agresivamente como no pasaba así. O sea, cayó lo mismo que cayó en dos años en la época de Macri con la corrida cambiaria, ¿no? O sea que ese 22% de caída que tuvo el poder adquisitivo en dos meses ocurrió en dos años en esa época, ¿no? Como para tener una idea de cuán brusco fue el empobrecimiento en términos salariales, ¿no? Claro. Entonces ahora plantear este, ojo que el ancla salarial con el ancla del tipo de cambio son las dos anclas que el gobierno está justamente usando para que no se disparen las expectativas inflacionarias, ¿no? Claro, el tema es que muchos dicen, ¿no? Atarlo a la inflación, como bien marcás vos, hacia adelante,
pero lo perdido, perdido, digo, estos meses de atrás y lo que se vendrá este marzo, abril, que el gobierno mismo dice que va a ser lo más duro de todo, quedarán en la bolsa los recuerdos, ¿no? Exactamente, y bueno, y tiene que ver con esta estrategia de desinflación, ¿no? Que todavía no es un plan, sino que son medidas aisladas, pero que siguen una receta y un manual que, ojo, no es incoherente con lo que planteó desde el inicio, ¿no? Claro. Él dijo que lo iba a hacer y esto es lo que está haciendo, ¿no? Gisela, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, en el discurso de la Asamblea Legislativa se habló mucho de números, se repasaron un montón de cosas, más allá de lo político y lo económico, pero hay quienes sostienen que no se dio una sola medida más que pedirle a la gente paciencia. No se habló de medidas que alivien en nuestra situación. ¿Vos ves que el gobierno tiene esa cintura y ese margen para ya comenzar a tomar esas medidas o todavía hay que seguir esperando? Mientras goce de un índice de popularidad alto, esas medidas no las van a tomar y van a tratar de ajustar el gasto público lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que en este tire y afloje, a medida que vayan viendo de que esa imagen positiva empiece a caer, ahí van a empezar a haber más medidas de, para paliar y en definitiva para tratar de revertir. Pero mientras siga ese índice de popularidad alto, van a meter acelerador con esta política fuerte y con la conceptualización de que en realidad el mal de los males es el Estado, ¿no? Así que creo que en los próximos meses vamos a tener que seguir viendo esto y a medida que vayamos transitando la crisis, se van a ir acomodando las cuestiones, como decís vos. Gisela, una consultita nomás para la gente que nos está mirando y que tiene 3, 4, 5, 10 billetes de $100 guardados hace un montón y que no los sabe en qué momento venderlos o en qué momento comercializarlos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Esperar un poquito más? ¿Es el momento de venderlos? ¿Es el momento de qué? Para la gente que tiene poquitos dólares guardados. A ver, si uno es inversor y se dedica a las finanzas, todo el mundo está saliendo de sus posiciones en dólares y está yendo a activos en pesos más sofisticados que tienen que ver justamente con el poder lograr una mayor rentabilidad, ya sea en acciones o con bonos, pero en definitiva esto es lo que pasa, volvemos, en el mundo que está allá arriba sobrevolando, claro, que es el mercado financiero, ¿no? En el mercado de la economía real, de la gente que está a pie y de a pie, a ver, salvo que no tenga una necesidad muy alta, digamos, de gastar los dólares porque tiene algún gasto urgente, y lo mejor es esperar. Una de las grandes cuestiones hoy en economía y que vemos todos los economistas es que si vamos camino a una dolarización es a qué tipo de cambio se va a dolarizar, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones que hoy planteamos distintos escenarios, si esa dolarización va a ser a 2.000 pesos, cuál va a ser el volumen de depósitos y el circulante que necesitamos, si las reservas del Banco Central hoy son fuertes, hoy no están fuertes para dolarizarse, pero en definitiva, sea como sea, todo eso implica un tipo de cambio más alto, ¿no? Con lo cual, yo creo que si la gente tiene esos ahorros, tiene que esperar, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Lo último, ¿ves que en lo inmediato se abre el cepo? ¿Que ya están dadas esas condiciones para abril, mayo, definitivamente abrir el cepo? Tienen que juntarse más reservas en el Banco Central. Bien. Para tomar una decisión de esas. Todavía seguimos con reservas negativas, ¿no? Y si planeamos llegar a 10.000 millones de reservas netas en el Banco Central, bueno, todavía no estaría el escenario propicio. Pero creo que también que disminuya ahora la brecha no implica que no vaya a aumentar después. Recordemos, claro, que en diciembre también había disminuido mínimos históricos, uh-huh, y luego en enero y febrero se fue de nuevo por las nubes, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que lograr una mayor consistencia como para poder tomar una decisión. Perfecto. Gisela, como siempre, ha sido un gusto escucharte y compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Que tengas buen día. Gisela Beritier, economista y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Clarito, ¿no? Clarito. Guarde. Si usted tiene unos dolarillos por allí, guarde. Guarde. Espere, no venda, sí, sí, salvo que la urgencia sea determinante, pero tranquilo. Para el tipo común y corriente que tiene los dólares guardados en algún lugar de la casa, a seguirlos guardando un ratito más. Exacto, porque esto, no digo que suene ficticio, uh-huh, pero sí quizás sea temporal. Exactamente. Lo dijo Gisela, puede que el dólar se despierte de acá 15 días y... Sí. Y vuelve a pegar una sacudida. Por eso desprenderse hoy, sí, no sería la mejor opción. Insisto, salvo que la situación obligue a esa instancia. Sí, ¿no? Lo que se dice es especular un poquito con el futuro económico, que en la República Argentina nada es como parece que va a ser. Exactamente, totalmente.
Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al móvil, que ya está en las calles de nuestra ciudad hoy con una actividad muy particular y para un grupo también de gente que gusta de este tipo de situaciones. De eso nos va a hablar Dana Castro en este momento. Hola Dana, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Le voy a pedir a los chicos si me pueden levantar un poquito el retorno porque lo escucho muy bajito. Muy bien. Acá estamos en el centro, por supuesto, en la ciudad, y nos encontramos acá con Sergio, que bueno, este fin de semana se va a realizar un canje de coleccionismo, y bueno, y acá estamos con Sergio, que nos va a comentar un poco de esta jornada que se va a realizar este fin de semana. Sí, este sábado en las instalaciones del Centro Italiano se hace la primera actividad grande de coleccionismo en Córdoba. Como siempre, el Centro Filatélico y Numismático de Carlos Paz abre el calendario anual en las instalaciones del Centro Italiano, que siempre ponen a su disposición su infraestructura, su edificio para este tipo de eventos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 aproximadamente en el gimnasio. El gimnasio es un lugar muy amplio y la gente está más cómoda ahí. Antes lo hacíamos en el Teatrino. Y van a venir gente de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba Capital y de distintos lugares del interior de la provincia. Se van a montar cerca de 20 mesas para comprar, vender, hacer canje de monedas, billetes, bonos, estampillas. Va a haber un stand también del correo de Carlos Paz que va a llevar, entre otras cosas, las estampillas que se hicieron de homenaje al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, en un pack que hizo el correo oficial de la República Argentina y que ellos van a traer también para comercializar. Bueno, ¿es la primera vez que se realiza acá en Carlos Paz o todos los años lo realizan? Todos los años. Esta creo que es la decimotercera edición. Entonces, sí, todos los años. No lo pudimos hacer en el 2021. 2020 se hizo unos días antes de que se decretara la pandemia y en el 2021 ya no lo hicimos y volvimos en 2022. Siempre se realiza y convocamos muchas personas. Vamos a ver, ahora estamos con un poco de incertidumbre por el tema económico del país, de la situación del país, pero hay muchas consultas, hay mucha gente que confirmó las mesas y creemos que va a estar bien. Bueno, Pablo, ya te está escuchando Sergio. Bueno, Sergio, primero buen día, gracias por acercarte allí al móvil y preguntarte si esta es una actividad que se va renovando en la gente que no participa, sí. Los jóvenes o personas más jóvenes se suman o la relacionamos con personas de un poco más de edad. ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Ahí pregunta Pablo, ¿cómo viene la mayoría de la gente? Si son más gente más grande, son más gente más jóvenes, ¿quiénes son los que se suman a este? Está buena la pregunta, no lo alcanzo a escuchar. Viene gente desde 20 años hasta 60, 70. Chicos, no hay chicos, no hay adolescentes, es una lástima porque la idea es sumar. Pero sí, hay ya jóvenes que están estudiando en la universidad y bueno, gente, el promedio de edad es de 30, 40, 50 años. Pero ya aparecen algunos de 20 y gente grande también que hace años que colecciona y que vienen. Pero bueno, a través de las redes sociales hemos difundido el evento en varios grupos de numismática y de filatelia que existen en todo el país. Y como es la primera jornada de canje que hay en Córdoba, siempre tenemos ese plus, esa ventaja, porque después se hacen todos los meses, así que se va atenuando la presencia de gente. Al hacerse todos los meses, se torna un poco repetido y la plata tampoco alcanza para ir comprando todos los meses cosas. A propósito de eso, de la plata, digo, no sé si querés, si se puede. Hace falta decirlo, hace falta tener o ir a este tipo de jornadas con mucha plata, un monto determinado, digo, ¿eso qué se paga en efectivo en el momento? ¿Cómo es la transacción? ¿Se paga con un débito, con una cuenta? ¿Cómo es? Contanos. Ahora te escucho, sí. No, mira, se da de todo, ahí, obviamente. Hay gente que lleva material para canjear, entonces se acerca a la mesa y ofrece. Y se lleva su lista de los materiales que le faltan y lleva cosas para canjear. Hay veces se canjea, se pone plata, otros van y venden directamente, no les interesa comprar. Y después vienen los que gente que viene de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe y de Córdoba Capital, que traen mucho material. Y es más, muchos que ya han vendido previamente por las redes sociales, que aprovechan este encuentro para entregar las cosas que se han comercializado.
¿Y qué es lo que más se comercializa, Sergio? ¿Qué es lo que más sale, para llamarlo de alguna manera? ¿Cómo, Pablo? No se escucha muy bien. Digo, ¿qué es lo que más se comercializa? ¿Qué es lo que más sale, como se podría decir vulgarmente? Digo, estampitas, monedas, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más se comercializa? ¿Lo que son billetes, monedas? ¿Qué es lo que más elige la gente? Sobre todo monedas y billetes, pero el año pasado, que llevamos por primera vez el stand del correo con estampillas, le fue muy bien. Le habían traído mucho material que pidieron a Buenos Aires o a Córdoba, a las centrales, y también este sábado. Así que también se vende bastante estampillas, porque además el correo vende al precio oficial, no hace negocios, no hay intermediario, entonces se vende más barato que en un comercio, y aprovecha los que coleccionan estampillas para comprar enteros postales, estampillas, bloques de sellos. Bueno, entonces es una buena oportunidad, y nosotros, bueno, agradecemos el correo que te presente. Perfecto. Bueno, reiteramos entonces la convocatoria, día, hora, lugar, ¿cómo va a ser? Bueno, reiteramos por supuesto la invitación, el día y hora, con respecto a las entradas, por supuesto, también. Sí, sí, este sábado de 9 a 17 horas en el Centro Italiano, el ingreso es libre para todo público, y va a haber un almuerzo también de camaradería ahí en el mismo Centro Italiano. Vamos a hacer una rifa también con importantes premios, y se van a ofrecer los billetitos que hicimos el año pasado de homenaje, y las medallas que hicimos de homenaje al Centro Filatélico y Numismático cuando cumplió los 60 años, que no quedó en stock. También vamos a aprovechar para vender esos materiales, así que si alguna persona de Carlos Paz quiere comprarlo, es una buena oportunidad. Bien, perfecto. Excelente. Ahí está Pablo, de la invitación para todos los vecinos. Exacto. Pregúntele si hoy va a ir a la cancha también a Tonarelli. Hoy fue a Belgrano, a ver si va a ir a la cancha hoy, ya que lo tenemos allí. ¿O se fue? No, está ahí. Pues sí. Pregúntele, no tenga miedo. Pregúntele si hoy va a ir a la cancha a ver a Belgrano. Dale. Acá me están preguntando si va a ir a la cancha a ver a Belgrano. Hoy no. No. ¿Qué pasó? Cero. Ayer estuve en la cancha. Ayer dice que estuvo, bien. Pero hoy no puedo ir. Hoy no puedo ir. Vamos a sufrir lo mismo de acá. De casa vas a sufrir. Sí. No queda otra. Perfecto. Gracias, Sergio. Gracias, Dana. Volvemos en un ratito con Beto nuevamente. Dana, gracias. Dale, enseguida volvemos, Pablo. Hasta luego. Allí estaba Dana Castro con el móvil desde pleno centro de nuestra linda actividad, ¿no? Linda actividad, sí, para quienes gustan. Sí, y hay fanáticos, evidentemente. Si Sergio no va a la cancha hoy, en vez de ser 5 hinchas de Belgrano, van a ser 4. Van a tener una tribuna para cada uno. No sé, van a tener una tribuna para cada uno. Va mucha gente a verlo Belgrano, no sé mal. Belgrano querido. Tengo hoy para compartirle con usted, porque generalmente los martes tomamos algún temita y hacemos una encuesta chiquita. Sí. Y vemos qué dice la gente sobre temas que por allí nosotros nos preguntamos. ¿La gente está informada? Por ejemplo, hace poquito nosotros sabíamos que la responsabilidad de los docentes es del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero bueno, nosotros le preguntamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes sobre esta problemática? Y mucha gente coincidió en este momento con lo que es realmente, que es una problemática con los docentes del gobierno de la provincia de Córdoba, con alguna jurisprudencia del gobierno nacional. Bien. En este caso, hace varios días, se unieron las autoridades municipales y también privadas, y dieron una conferencia de prensa, entre otras cosas, marcando que habíamos tenido un promedio en enero y febrero del 66% de ocupación, que es un montón. Exacto. En un contexto en donde el resto de las plazas turísticas también han decaído con referencia a otros años. Sabíamos de que iba a ser flaco. Entonces, bueno, le preguntamos a la gente qué opina con referencia a la temporada. Porque una cosa es lo que puede pensar Pardo y una cosa es lo que puede pensar Doña Olga, que alquila su casa en La Quinta. Uh-huh. ¿No? Por ahí son realidades diferentes dentro de la misma ciudad. ¿Qué percibió la gente? ¿Es cercano a lo que nos contaron? ¿Es cercano a lo que son las fuentes oficiales? Bueno, le preguntamos primero, ¿cómo había sido la temporada en Carlos Paz? Te da 4 opciones solamente el Instagram. Entonces hemos puesto, ni muy mala,
ni muy buena. La gente no se fue para ninguno de los extremos. Bien. Y es muy difícil que no se vaya para los extremos porque desde el anonimato es muy fácil decir muy obvio, mala. Exacto. ¿No? Seguro. No sale después en el raconto quién fue. A mí me parece, pero no sale después publicado. Y en la franja del medio, más o menos coincidieron en el 80% entre que había sido buena, casi la misma cantidad, el mismo porcentaje, y mala. Bien. Esto lo que yo deduzco es que es más o menos. Sí, sí, un porque equilibrio. No hay una opción intermedia entre bueno y malo. Exactamente. Entonces, entre bueno y malo, yo deduzco de que ha sido más o menos, que es una respuesta más o menos coherente con lo que ha sido los números que han dicho. Más o menos, el 80% dijo en la temporada es más o menos, uh-huh. Que está bien. Otra de las preguntas que habíamos dicho era que ¿por qué la gente vino menos este año con referencia a otros años? Donde había una primavera económica, donde la gente tenía un mango, pero no se podía ir afuera, por ejemplo, no había dólares. Bueno, en este caso, la gente marcó en el 71%, o sea, casi todos, sí. Marcaron que era por la realidad económica, claro. Del país. Exacto. Del país. Ah, sí. Otros marcaron, porque eran las opciones, falta de promoción turística, que la gente se había ido afuera, que hay otros destinos competitivos muy cercanos. No. La gente prácticamente no cliqueó ahí y sí marcó la realidad económica del país. Bueno. Otro de los temas, ¿qué prefiere la gente? Veo que siempre nos preguntamos nosotros, pero Carlos Paz, ¿a qué viene la gente a Carlos Paz? Se pregunta el Carlos Paz. Carlos Paz es muy bonito. Sí, totalmente. Uno porque lo tiene siempre, pero la gente que viene de afuera queda encantada con Carlos Paz. Y se volcaron por dos alternativas bien claritas. Una era la posibilidad de teatros y espectáculos. Bien. Sabemos que hay mucha gente que viene al teatro, como opción número uno, viene sí. A hacer varias cosas, pero el teatro. Pero la mayoría de la gente, casi en un 50% de la encuesta, dijo río y naturaleza. La gente viene a Carlos Paz a buscar tranquilidad. Entonces, esas han sido las respuestas recurrentes de la gente. Bien. También había opciones como festivales cercanos. ¿Viene la gente a Carlos Paz para ir a Cosquín, para ir a Jesús María? Bueno, la gente piensa que no. Bien. Que si pero va a ir se a, da, Que si viene a Cosquín, se va a Cosquín. No, pero se da, también. Y después otro, porque había, porque tenemos lugares como, por ejemplo, Pecos o El Aerosilla, que son lugares privados, pero que son marca ciudad. Exacto. Bueno, la gente prácticamente esas dos opciones no las tuvo en cuenta. Entonces, resumiendo, la gente dijo que la temporada había sido más o menos, uh-huh. Que es muy cercano al 66% de ocupación que nos dijeron, es más o menos. Exacto. Si uno lo pone... Siempre contextualizando claro. la respuesta que viene. Que es que la dificultad claro. económica ha hecho que tuviéramos la temporada que tuvimos. Ahí está. ¿No? Si uno lo pone del 1 al 10 en la puntuación en el colegio, un 6 es aprobado. Exactamente. Entonces es más o menos. La gente indicó que la realidad económica nos había golpeado a todos y entre otras cosas le gusta a la gente que viene ir a los festivales y a los espectáculos, pero como prioridad le gusta el río y la naturaleza. Bueno, este trabajo que nos comparte Mauricio Scuti, que hace en sus redes sociales y que también permite meternos en el próximo tema del cual vamos a estar hablando, que es con el presidente de la Cámara de Turismo de Carlos Paz, Andrés García, ¿no? Porque se ha brindado esta semana una conferencia de prensa en forma conjunta por el sector público y privado, que se ha hablado de esto, de los resultados que ha dejado la temporada. Ya habíamos charlado un poco hace algunos días con el propio Andrés, pero bueno, queremos retomar esa conversación. Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. Buen día para vos. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, se brindó una conferencia donde se habló de esto, ¿no? Del 66% como promedio general. Lo hemos charlado contigo hace algunos días. Una temporada que uno necesariamente, así como cuando es muy buena, la contextualiza, también cuando tiene sus dificultades como esta hay que contextualizarla en el país, ¿no? Pablo, a ver podemos... Tenemos la cámara apagada, Andrés. Si podemos prender la cámara allí para recuperar el contacto y poder conversar contigo sobre esto que marcábamos, ¿no? Estos números que ha dado la cámara, perdón, el municipio, pero que obviamente también se contextualiza en el ámbito del resto de las instituciones. Participó la Asociación Hotelera, la Cámara de Turismo y la gente de los teatros y los artesanos también en esta reunión. ¿Está o no, Andrés? ¿Lo tenemos? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, ahora te saludo. Bien. A ver.
Bueno, ahora no tenemos sonido. Vamos a recuperarlo. Ahí vamos, ahí lo recuperamos. Para hablar de estas cosas, ¿no? que planteamos, que tienen que ver puntualmente con los resultados de la temporada, con lo que vendrá, las decisiones que deberán de tomar los empresarios de ahora el más, esta instancia de buscar los caminos para tener la mejor temporada posible, ¿no? Y para transitar esta etapa dificultosa de la manera que se pueda, con acciones, con medidas profundas de decisión para recuperar los niveles de participación de la gente. Claro está que todo esto es en el contexto de lo que hablamos hace un ratito también con Gisela Beritier. Esto será cuando definitivamente también se comience a recuperar el poder adquisitivo. A ver, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Ahí te estoy escuchando. Perfecto, el gusto de saludarte como siempre. Decía yo, ¿no? Presentaron los datos de la temporada, sector público y privado, los charlamos contigo hace algunos días. Estos números hay que definitivamente contextualizarlos, ¿no? En la realidad y en la situación que tenemos de país. Sí, yo creo que la conferencia fue un poco por ahí. Sabemos que la temporada no fue buena, eso está claro, pero sabemos también que estamos en un contexto nacional donde ninguna temporada de ningún lugar del país fue buena, ¿no? O sea, no podemos estar ajenos a eso. Tuvimos 30 días, creo que del 15 de enero al 15 de febrero, que estuvieron acordes a una temporada dentro de todo, pero los primeros 15 días y los últimos 15 de febrero estuvieron muy por debajo de los índices normales, ¿no? O sea, con Carnaval se terminó la temporada después de ese fin de semana, Andrés. Sí, no te diría que se terminó, bueno, pero ya no era una temporada como es normalmente, tradicional como siempre, digamos. Por ahí estar después de Carnaval al 50% siempre suma, pero no es, imagínate que se achican muchísimo los números, ¿no? Hace un ratito hablábamos con una economista y ella nos decía que, bueno, ahora el proceso será de la recuperación del poder adquisitivo de la gente. ¿Cuándo se dará para que la maquinaria comience a funcionar? Entre ellas esta cuestión, la vinculada al turismo, ¿no? ¿Cómo será transitar esta época? Donde hasta el propio gobierno ha dicho que son los dos meses que por allí más difíciles van a ser. Afortunadamente tenemos Semana Santa en el medio. Sí, Semana Santa viene bastante bien, por suerte, por lo que estamos viendo, las reservas están muy altas, así que creo que eso nos va a dar un respiro para llegar a abril y bueno, y después, sí, como vos decís, van a ser un par de meses duros. Todo indica que para entre junio y julio esto tendría que empezar a cambiar y creo que la gente va a salir y bueno, nosotros estamos desde la Cámara reuniéndonos para tratar de hacer promociones, de que la poca gente que salga a recorrer el país, tratar de captarla. Esa es un poquito la idea, ¿no? Claro, hay que, digamos, fidelizar aún más, ¿no? El que tenga la decisión de salir, que tenga como primera opción o ahí ponerle en la decisión el destino Carlos Paz. Exactamente, nosotros somos una muy buena opción para la temporada baja, o sea, tenemos paisajes, tenemos noche, tenemos buenos restaurantes, tenemos una infraestructura armada para el verano, que si la llevamos ahora a un otoño que está muy lindo, que cambian los paisajes, que cambia los colores de las sierras y todo, bueno, y con varias propuestas que vamos a alargar desde la Cámara en conjunto con la Municipalidad, la idea es hacer una promoción para tratar de captar el público que quiera salir y aprovechar, sobre todo, Pablo, el público de cercanía. Vos viste claro. Que en el informe la mayoría de la gente viene de la provincia de Córdoba. Bueno, y eso son datos que son importantes para saber a dónde apuntar a la hora de hacer promociones, ¿no? Y otra cuestión, Andrés, que me parece es muy trascendente en esto, son los niveles de rentabilidad, ¿no? Te escuché decirlo y lo has marcado en varias oportunidades, se achican considerablemente, en algunos casos hasta se cierran, digo, salís casi que en el equilibrio. La cuestión es cómo se va a hacer para reinvertir, para mejorar en infraestructura, para mejorar en calidad de servicio, porque también si vos te das vuelta, tenés bancos que te prestan a niveles exorbitantes de tasas que hay que pagar. Digo, en eso también van a tener que tener una muñeca muy especial este año, ¿no?
Sí, yo creo que más que crecer va a ser un año para mantener, o sea, las estructuras que se tienen que mantener con el verano, con la plata del verano, medianamente hay que cubrir los costos. Normalmente la plata de la temporada es el ahorro de los empresarios de Carlos Paz. Sí. En este caso, en muchos de los casos, la plata de la temporada va a ser el sustento para lograr mantener las estructuras, ¿no? Claro, o sea que va a ser navegar, digamos. Tratar de que sea tranquila la navegación. Sí, y creo, como lo dije en la conferencia, viste, la pandemia hizo que nosotros nos juntemos y tratemos de buscar alternativas para salir más rápidamente. Creo que esta crisis que hay es una nueva oportunidad para juntarnos y profesionalizarnos y tratar de buscar nuevas opciones para ofrecerle a la gente. Sobre todo en el tema de comunicación, viste que hoy el 90% es comunicación, más lo que tenemos es lo que tenemos. Creo que tenemos mucho, no hace falta invertir mucho más para atraer a la gente, y lo importante es saber cómo y a quién comunicar, ¿no? Claro, cómo usar esos contactos, esa llegada, ¿no? Porque ahí sí que hay que fidelizar verdaderamente el mensaje y la dirección. Exacto, exacto. Creo que la hoy por hoy hay que trabajar muy fuerte en qué comunicar, cómo comunicar y a dónde comunicar, ¿me entendés? En base, y bueno, en eso estamos trabajando, en tratar de los recursos que queden para tratar de paliar la temporada baja, ponerlos a donde hagan falta para traer gente que realmente quiera venir a Carlos Paz o pueda venir a Carlos Paz, ¿no? Trabajando mucho con los fines de semana, claro. Con alternativas, con promociones, con el tema parejas, con el tema, bueno, con un montón de alternativas que se pueden dar para escaparte a Carlos Paz, inclusive hasta en la misma ciudad de Córdoba, ¿no? Yo decía, y estos días venía tirando la idea, por ejemplo, la semana que viene hay un evento importante futbolístico en Córdoba, que quizás a mucha gente le conviene venir a instalarse a Carlos Paz y no hacerlo en Córdoba, porque el Kempes te queda más cómodo yendo desde Carlos Paz a Córdoba que vivir o que estar parando en Córdoba mismo. Digo, aprovechar también este tipo de situaciones que se dan en la capital para poder traer la gente a que esté unos días en Carlos Paz, ¿no? Sí, a ver, te cuento que hoy nos estamos juntando la Cámara con el municipio, con el intendente, con el secretario de Turismo, fundamentalmente para trabajar este tema de eventos, para la idea desde el municipio es conformar un buró para salir a competir a todos los destinos que hacen eventos. El evento es algo que te tracciona todo el año, claro. Y creo que es una buena oportunidad. Y como vos decís, tanto para el Kempes como para el predio ferial, que es donde se hacen muchos de los eventos, nosotros estamos mucho más rápidos para llegar, más cómodo y más práctico que estar en un hotel en el centro de Córdoba, ¿no? Totalmente. Lo último, Andrés, se viene una gran fiesta de la Cámara de Turismo también para los próximos días, ¿no? Sí, bueno, como todos los años venimos haciendo pospandemia, una fiesta. Este año lo vamos a hacer en La Grola, ¿sí? el complejo que está en Cocoguana. Y bueno, va a ser una fiesta realmente que es el mimo que nos hacemos nosotros mismos, ¿viste? Que hay un poquito en esta charla, en esta conferencia, donde se habían hablado de números, se habían hablado de acciones y todo, ya hablé un poco de lo que sentimos los empresarios por la ciudad, y es ese amor, esas ganas, y creo que la confraternación entre todos, estar juntos, y esto es parte de eso, es juntarnos, más que para celebrar, porque no hay tanto para celebrar, pero bueno, sí, celebrar que podemos seguir adelante, y pensar un poquito de que entre todos es más fácil. Y esto es un mimo que nos hacemos, ¿no? Me parece muy bien. Andrés, gracias como siempre. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Gracias por la llamada. Que tengas buen día. Andrés García, presidente de la Cámara de Turismo de nuestra ciudad. 9:21 minutos. Mauri. Sí, para redondear algunos datos, porque antes, una semana antes del gobierno de Carlos Paz y el gobierno de la provincia de Córdoba, mediante la agencia Córdoba Turismo, también dieron a conocer sus propios números. Y más o menos coinciden, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba indicó de que durante los meses de enero y febrero habían llegado 5 millones de visitantes y que 400.000 de ellos habían sido en la etapa de Semana Santa. Otro dato de los que daban a conocer, desde el gobierno de la provincia de Córdoba marcaban de que la mayor afluencia de visitantes
era de la provincia de Córdoba. En el caso del gobierno de nuestra ciudad, marcaba como que había habido mucha gente de Buenos Aires también. Un gran índice de gente de Rosario y también de la ciudad de Santa Fe. Otra de las opciones, y quizás el lugar donde hay que apuntar de aquí a futuro, es la gente del norte del país. Uno indica que es un público que nos está visitando, pero no tanto como la gente del Gran Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe y también del interior provincial. Números que más o menos son indicadores de hacia dónde tenemos que apuntar o a dónde tenemos que afianzar el trabajo de aquí a futuro. Exactamente. Bueno, y cuestiones que tienen que ver con la realidad nuestra y con lo que es Carlos Paz y con lo que significa Carlos Paz, vamos a abrir un espacio que se llama El Ojo de la Ciudad, que es sumamente conocido en las redes por las publicaciones que hace nuestro querido compañero Luis Tórtolo, y que nos va a permitir meternos en otra instancia, ¿no? En distendernos un poquito de la realidad y ver las cosas de nuestro Carlos Paz que tenemos alrededor y que habitualmente no nos damos cuenta. No. ¿Sí? No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de peleas entre vecinos, de funcionarios entre funcionarios, entre políticos y políticos. Nos vamos a distender un poco y vamos a hablar de otras cosas que también pasan en Carlos Paz. Y vean ustedes esto. Persona que va a hablar es Angélica, ella es alemana, pero que compone este grupo de casi 20 personas que se mueven por toda América desde hace más de 6 años en un hotel móvil. ¿Sí? En un hotel móvil, en un micro o en un autobús alemán transformado en un hotel móvil y que está recorriendo toda América y que por estos días está en Carlos Paz. ¿De qué se trata? Préstele atención y es la mejor opción para darnos cuenta de que en Carlos Paz también pasan estas cosas verdaderamente muy lindas. Entre las cosas lindas que pasan en Carlos Paz, tenemos la suerte de ver este hotel rodante. ¿Lo dije bien, Angélica? Sí. Angélica, que sería Angélica. Eso. Vamos a hablar muy despacio. Sí. En español, porque mi alemán es muy pobre. Contame un poco la historia de este vehículo. Es una agencia alemana que existe desde hace decenios con este sistema de hacer viajes para grupos organizados por todo el mundo a base de camping, con los vehículos especiales. Este vehículo salió de Alemania en algún momento, la estrella de Mercedes-Benz así lo indica, sí. Pero hace mucho que está rodando por Sudamérica. Como 6 años. 6 años. Más o menos. ¿Y está enamorado de Argentina? Sí. ¿Cómo no? Contame, ¿qué lugares han recorrido de la Argentina? Empezamos el viaje con el buscamión hace casi 4 semanas en El Calafate, al lago argentino. Fuimos por la ruta bien. 40 hacia el norte, por la Patagonia, y llegamos a Mendoza, pasando Neuquén, primero Río Negro, Chubut. La 40, que es como la espina dorsal de eso, la Argentina. De la Argentina. Uh-huh. Y desde Mendoza fuimos a San Juan, ahí dejamos la 40 y nos dirigimos hacia el este. Estuvimos en La Rioja y San Juan, Talampaya y Esquigualasco. Hermoso. Una maravilla, de veras. Y ahora estamos yendo por aquí, la provincia cordobesa. Y déjame adivinar, estuvieron, sí, en Alemania, en un pueblo alemán. Te estoy haciendo una broma. Justamente. Estuvieron hoy en un pueblo. Estuvimos en alemán. Villa Belgrano. Hoy hicimos una excursión desde Carlos Paz a Altagracia. Visitamos la estancia jesuítica. Fuimos en la casa del Che. ¿Y de ahí trajiste la remera? Sí. Ya pasado, uh-huh, pero no, siempre vamos por ahí. Y luego fuimos a Villa Belgrano para almorzar, para caminar un poco. ¿Qué decían los amigos alemanes de Villa General Belgrano? ¿Les bueno, sorprendió? Sí, un poco, y le parece siempre un poco raro. Raro. Porque están en Argentina y exacto, ver eso y ya, es bien especial. Uh-huh. Bueno, no puedo no preguntarte qué les parece Carlos Paz. Lindo también, pero de Carlos Paz no vimos mucho. No vieron mucho. No, porque llegamos anteayer, claro,
como a las 5 o 6, ahora tienen su tiempo libre, pueden ir a la costanera ayer también. Ah, bien. Y así, y fuimos anteayer en La Rigara, paramos en el reloj del Cucú. El reloj Cucú, que es un legado alemán. Eso. ¿Contaste la historia? Por eso, sí, claro. De Plock, Wedemeyer, sí. Familias tradicionales, sí, de acá. Claro. Que tiene su descendencia, a la que ya le podés estar mandando un saludo. Hay muchos alemanes acá, muchos descendientes. Sí, lo sé, muchos saludos. Bueno, ¿cómo sigue este tour? Mañana vamos rumbo Córdoba ciudad, visitamos el centro de Córdoba y luego vamos a Mar Chiquica. Al Mar de Ancenusa. Eso. Así se llama, Mar de Ancenusa. Es un mar interior que tenemos aquí en Córdoba. Eso. Angélica, gracias por visitarnos. Gracias al amigo Kralisek, dueño de este camping hermoso, que nos avisó que ustedes estaban acá. Que tengan una buena estadía en Carlos Paz y en Córdoba y en Argentina. Muchísimas gracias. Trasladales el saludo a todos los amigos alemanes. Lo voy a hacer. Mientras voy a mostrar un poquito por fuera del hotel. Gracias, sí. Angélica. Bueno, muy amable, gracias. Espero que se haya entendido toda la charla. Creo que Angélica habla muy bien el español, mucho mejor que mi alemán. Acá vemos Das Roland Hotel, que es un hotel rodante con unas 20 personas que lo están integrando, matrimonios, grupos, más que nada parejas de avanzada, de mediana edad a avanzada edad, que no quiero mostrar por una cuestión de pedido de ellos especialmente, pero sí quería mostrarles esta forma de vacacionar muy común, sobre todo en Estados Unidos es muy común el tema del motorhome, y ni hablar en Europa por lo visto, pero repito, este vehículo hace 6-7 años que está rodando por Sudamérica. ¿Qué les parece? Una linda opción realmente. Genial, genial. 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 Muy, muy lindo. Que se acostumbra mucho en Europa a esto, sí. En Estados Unidos, en esta parte del mundo no tanto, pero bueno, hace 6 años que está rodando por toda América y ahora está en Carlos Paz. Y escuchando un poquito lo que decía Angélica, sí. la dueña de este hotel, ella enumeraba lugares que uno por ahí los tiene, pero rápido. Exacto. Si viene un turista y te para, ¿dónde puedo ir? Le tirás 3 de esos lugares. Sí. Ahora, ¿cuántos de esos 3 lugares hemos visitado nosotros en el último año? Miramar de Ancenusa, el Museo del Che Guevara en Altagracia, Córdoba Capital. Villa General Belgrano, ¿no? Villa General Belgrano. Que para ellos es como su casa, digamos. Que es un poquito estar en una Alemania chiquita. Pero qué lindos lugares, ¿no? Y qué cerquita que tenemos tanta belleza. Muy lindo. Vienen otros de afuera, visto con ojos de turistas. Vivimos en un lugar privilegiado, sin lugar a dudas. Totalmente. El ojo de la ciudad de Luis Tórtolo, que nos va a acompañar con estos micros para ir también mostrándole y contándole sobre otras cuestiones que tiene la ciudad. Así que gracias y bienvenido también a nuestro programa. Cambiamos rápidamente de tema, lo que nos tiene preocupados por estos tiempos, el dengue, números que llaman poderosamente la atención, un crecimiento exponencial de la enfermedad con consecuencias gravosas para muchas personas, fundamentalmente para aquellos que tienen un recontagio de la situación. ¿Cuál es el panorama que podemos seguir contando sobre este tema? El doctor Adrián Díaz, quien es biólogo e investigador del CONICET y especialista, con él hemos hablado en más de una oportunidad sobre el mosquito del dengue, está en contacto con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por aguardarnos allí unos minutitos. Bueno, ¿qué panorama tenemos? ¿Qué situación podemos describir? ¿Es más preocupante que otros años verdaderamente como se está planteando? Bueno, lo que estamos observando con el dengue era algo que se venía diciendo ya varios especialistas, lo veníamos advirtiendo, es que si no se implementaban las medidas correctas o si no se abarcaba la problemática de una manera integral y colectiva, este problema se iba a ir agravando. Principalmente por una cuestión de que las poblaciones de mosquitos de Aedes aegypti, que es el vector urbano principal del dengue, no se veía que estuviese disminuyendo ni su distribución geográfica ni las abundancias en las ciudades. Y por otro lado, lo que se venía viendo también es que los casos de dengue en humanos no se cortaban en invierno, y eso es lo que se observó en el invierno pasado. Por efecto del cambio climático y del calentamiento global, prácticamente no tuvimos un invierno muy duro que haya permitido cortar la transmisión vectorial del dengue,
en las provincias del norte. Y eso lo que hizo es que haya actividad del virus todo el año. Claro. Y es por eso que nosotros este año lo que observamos es una gran cantidad de casos para el inicio de la temporada de actividad de los virus transmitidos por mosquitos. Adrián, ¿cuándo debieron haberse tomado esas medidas que ustedes reclamaban? ¿En qué época? ¿Y quién las debería de haber tomado y que definitivamente o finalmente las dejó de costado? Las medidas, lo que se observa mucho es como que al dengue o sea, el dengue empieza con las campañas de prevención o con la medición de los índices aédicos, empiezan en el verano. Sí. O cuando empieza el calor. Pero eso ya es llegar tarde. Bien. O sea, nosotros tenemos que saber que ya lo sabemos a esto. Sabemos que este mosquito pone huevos. Uh-huh. Esos huevos los pone en las paredes de los recipientes de sus criaderos. Y esos huevos son resistentes a la sequía y al frío. Entonces, si se termina, si viene el otoño, se termina la lluvia, se termina el calor, viene el frío. El adulto, el estado adulto, el que nos pica, sí, desaparece, no lo vemos más. ¿Sí? Porque hace frío, se guarda y por lo general se muere. Pero quedan los huevos. Si yo empiezo la campaña en noviembre, diciembre, ya llegué tarde. Bien. Porque están las larvas, esas larvas van a generar pupas, las pupas van a generar adultos, los adultos nos van a picar, van a poner más huevos y ya está. Uh-huh. Es tarde. Y el virus, ya es tarde. Entonces las campañas se tienen que hacer todo el año y principalmente se tienen que hacer, el descacharrado se tiene que hacer durante el invierno. Bien. Que es donde solamente tenemos los huevos. Claro, digamos, lo cortás de cuajo, si descacharreás, si accionás ya en el mes de invierno, digamos que el resultado lo vas a ver más adelante, pero ese resultado va a ser mucho más próspero que la realidad que tenemos hoy. Exactamente, porque si yo elimino los huevos de mi lugar, de mi ciudad o de mi barrio, lo que tengo que hacer es, tengo que esperar a que se introduzca el adulto. Claro. Y eso ya es más difícil. En cambio, si yo dejo que los huevos de la temporada anterior permanezcan en los criaderos, ya está. O sea, ya llegué tarde. Claro. Y ya llegamos tarde. Esto está claro, lo acabas de decir, y lo vemos en los resultados. Entonces la pregunta es, ¿de ahora en adelante qué, Adrián? Digo, y lo pregunto fundamentalmente no por las acciones que puedan tomar los gobiernos, porque cada uno tendrá su concepto, pero evidentemente el gobierno nacional ya ha dicho que, por ejemplo, la vacuna no va a estar en el calendario obligatorio, es dificultoso poder comprarla por los costos que esto tiene. Con ese panorama y con esa realidad, ¿qué es lo que se nos viene por delante y cuál sería la recomendación urgente para la gente, para el ciudadano, para el vecino, para tratar de cortar los caminos para la continuidad del dengue, al menos en forma masiva? Bueno, la recomendación es, primero, que hay que trabajar de manera conjunta. Uh-huh. O sea, desde Nación, desde la provincia, desde el municipio y también te podría decir desde los barrios. De nada sirve que en mi barrio, no sé, por ejemplo, en un barrio son 10 manzanas, de nada me sirve que un vecino o 5 vecinos de una manzana se calienten, perdón por el vocabulario, se preocupen por controlar los criaderos del mosquito. Porque si mi vecino no lo va a hacer, me va a infestar, el mosquito vuela. Entonces me va a infestar. O sea, las medidas tienen que ser de manera coordinada y de manera colectiva. Bien, perfecto. Y otra cosa, la vacuna... vos lo dijiste, la vacuna no es, no, por el momento, y no creo que sea considerada como una obligatoriedad. Uh-huh. Por el calendario de vacunas, porque la problemática del dengue es heterogénea, no es la misma en todo el territorio argentino. Claro. ¿Sí?
Entonces, y tampoco la vacuna me va a resolver un problema, no me lo resuelve. Puede disminuir la hospitalización y puede disminuir la carga de la enfermedad del sistema público de salud, que ya es bastante, pero no impide que yo no me vuelva a infectar, no impide que yo no me vuelva a enfermar. Claro, bien. Está claro, y que también está claro que más allá de las acciones que el gobierno haga o deje de hacer, también está mucho en nosotros, ¿no? Lo hemos hablado desde siempre, Adrián, en esto de los cuidados, del descacharreo, de evitar el agua para que se forme el mosquito, ponga el huevo y después todo lo que pasa. Digo, está en nosotros. Si no lo hace otro, lo tenemos que hacer nosotros. No podemos echar siempre la culpa al resto, ¿no? Más allá de las acciones que el gobierno puede hacer y que deja de hacer, evidentemente, ¿no? Sí, porque el gobierno, o sea, el gobierno no va a entrar a las casas. Claro. Y también y es respetable que las personas no dejen entrar a los trabajadores de salud, a los agentes de salud, a nuestros patios. Pero bueno, si yo no lo dejo, entonces también me tengo que hacer responsable de que yo tengo que limpiar el patio y evitar que se junte el agua en los criaderos. Claro. Eso está en la responsabilidad ciudadana, para decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Totalmente. Adrián, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día. Adrián Díaz, biólogo, investigador del CONICET, especialista en las cuestiones vinculadas con el mosquito, el Aedes aegypti, el transmisor del dengue. 9:38. Mauri, algo cortito, hacemos bueno, una pausa. Dale. Muy cortito, hoy los estrenos que llegan al cine a partir de hoy va a llegar Kung Fu Panda. Bien. Una nueva entrega de Kung Fu Panda, así que bueno, para los más chicos y no tan chicos, para ir a ver al cine. También hay una película de terror, en este caso, que llega en el día de hoy, que se llama Imaginario Juguete Diabólico. Es como la historia de Chucky, como la historia de todas, que es un juguetito bastante tierno, pero que en algún momento se vuelve diabólico. Bien. Y otro de los estrenos, para la gente que le gusta el rock and roll, llega La Renga, que es la primera película realizada por la banda, con lo que marca el regreso a los escenarios de esta, de una de las bandas más convocantes del país, en el año 2022. Volvieron a los escenarios y, bueno, marcan un poquito todo lo que era el folclore de los fanáticos y también el backstage de la banda en su regreso a los escenarios. Un poquito de terror, un poquito de rock and roll argentino y el clásico de Kung Fu Panda llegan hoy a todas las salas del país. Tenga cuidado con los juguetes diabólicos, Mauri. Sí, cuidado donde los dejan. Ojo, donde, porque se activan. Y están caras las pilas. Exactamente, sobre todo. Vamos buscando los datos del tiempo a esta altura de la mañana en Carlos Paz. Cuando nos íbamos a la anterior pausa decíamos había salido el sol. Ahora se nubló nuevamente. De todas maneras, tenemos un día agradable, 20 grados la temperatura actual en Carlos Paz. Hemos dejado ya atrás la mínima de 17 grados y esperamos una máxima de 27, al igual que en todo el resto de Punilla, en Malagueño y en la ciudad de Córdoba. Así que linda jornada que estamos transitando nosotros en esta mañana. Saludamos a la gente de CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, que continúa con todos sus talleres en marcha, tortas y tartas nivel 1, tortas y tartas nivel 2 también en CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, que además también te presenta pastelería emprender, mesa dulce en un bocado, todo esto vinculado a lo gastronómico, pero también tenés salida laboral, por ejemplo, con peluquería, con estética facial y masoterapia. Todo en CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, Juan B. Justo 228, comunicate al 530-796, allí está Eugenia y el resto de las chicas para brindarte el mejor asesoramiento en CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Y también saludamos a Lava, que te lava. Que te lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz, te presenta la oferta de la semana. Y la oferta de la semana tiene que ver con este recuerdo de que los mejores precios con los productos originales están en Lava Que Te Lava. Que no te cobren la marca. Vení, lleva el producto que querés a un precio increíble. El Lava Que Te Lava, Boulevard Sarmiento 91, en pleno Centro Viejo de Carlos Paz. O comunicate al 319-959, en Lava Que Te Lava, allí en el Boulevard Sarmiento al 91. Vamos a buscar nosotros la última pausa de esta edición del día jueves. A la vuelta vamos a hablar de este reclamo de quienes prestan servicios para la discapacidad,
que se va a desarrollar en un ratito nada más en la Plaza del Avión, nuevamente tienen que salir a las calles a reclamar que les cumplan. Eso, puntualmente, que les cumplan y que les paguen también lo que están adeudados. Eso en un ratito nada más y, por supuesto, también nos queda un tramo más de información. Ya volvemos en un instante. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228, teléfono 432-878. Villa Pets, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología, equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias, 155-25-555. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo El Estadio. Complejo de fútbol 5. 4 canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-61-24 o al 15-64-92-13. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1, empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. En Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8:30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230 o al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardega. Somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica, concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas, de manera interdisciplinaria y coordinada con la familia, logrando así una óptima refuncionalización del paciente y, según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonarroti 644, teléfono 430-941. Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones, en Villa Carlos Paz, también búscanos en redes sociales y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz.
9 de la mañana, 46 minutos en todo el país. Tramo final ya de nuestro programa del día de hoy. De a poquito vamos a ir buscando los últimos minutos de esta edición. Pero le decíamos que cuando volviéramos del corte íbamos a hablar de un tema que tiene una convocatoria importante para las 10 de la mañana en la Plaza del Avión en defensa de las fuentes de trabajo a favor de las personas con discapacidad y sus derechos, prestadores de discapacidad individuales, asistentes, instituciones, transportistas, familias. Bueno, todos ellos se van a juntar en un ratito nada más en la Plaza del Avión para llevar adelante y formalizar un reclamo. No es la primera vez que lo hacen también. Esto hay que marcarlo y decirlo. ¿De qué se trata puntualmente? ¿Cuál es la situación que están atravesando? La información nos las va a acercar desde el lugar Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buen día. Así es, estamos aquí desde las calles de la ciudad, precisamente de la Plaza del Avión, porque bueno, ya se está organizando acá, Dana me va a acompañar con las imágenes. Bueno, esta visibilización, podemos decir, bueno, de lo que está ocurriendo, bueno, con los prestadores de servicios, con las personas con discapacidad y demás. Y es un reclamo que ahora le vamos a preguntar bien a Silvina, pero que ya ha tenido otra edición, porque bueno, no es una historia nueva, Silvina. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, bueno, ya hemos tenido varios encuentros de visibilización, en realidad es de los derechos de las personas con discapacidad, y de todos quienes trabajamos, todas las prestaciones, que son como mi centro educativo terapéutico, que yo soy una de las directoras junto a Carolina Rodríguez, y diferentes instituciones de Carlos Paz, transportistas, prestadores individuales, acompañantes terapéuticos, que venimos acompañando a las personas con discapacidad, porque en esto es nada sobre nosotros sin nosotros, y los primeros protagonistas en reclamar sus derechos son las personas con discapacidad, porque es un derecho que le es propio. Y con esta situación de emergencia que está viviendo la discapacidad, venimos a visibilizar y a que tomen conciencia de que son derechos que deben ser respetados y que sin prestaciones no hay transporte, sin transporte no hay prestaciones, y sin ambas cosas las personas con discapacidad no pueden hacer uso de sus derechos, que son el derecho a tener una vida independiente, una calidad de vida, una educación, una salud, ser sujetos de derecho. Sabemos que, bueno, como decíamos recién, ya se había realizado en otra oportunidad, si no me equivoco fue el año pasado, este tipo de manifestación en reclamo de ¿cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Empeoró? Bueno, hace poco, el año pasado, hicimos un reclamo que en cierta medida como que se hacen pequeños cambios o pequeñas, en cierta medida, toman con pequeños compromisos. Acá nosotros estamos hablando del ANDIS, que es la Asociación Nacional de Discapacidad, donde el nomenclador de prestaciones está muy debajo. Bueno, es una situación que nos atraviesa a toda la comunidad, a todos, cada uno del lugar que le toca. A nosotros hoy nos toca el lugar de reclamar por nuestras prestaciones, por los derechos de las personas con discapacidad. Y realmente este año sí hicimos una visibilización que fue muy significativa en el APROS en Córdoba, y que hemos logrado sí que suban un porcentaje, aunque sea simbólico, de los aranceles. Es decir, tenemos que salir a reclamar los derechos que son propios de las personas con discapacidad para que empiecen a haber pequeños cambios. Y esto es un reclamo a nivel nacional y a nivel provincial. Silvina, ¿hay algún prestador justamente que esté en peor condiciones que otros, o la situación es relativamente similar para todos? Es real, es similar para todos, pero sobre todo los transportistas, que hacen el traslado de nuestros concurrentes a las instituciones, a los centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, centros de inclusión, son los que en realidad, por la suba de la nafta, hay un nomenclador nacional donde fija un precio al kilómetro. Y bueno, está muy por debajo, un 90%. Claro, entonces bueno, hoy hay una medida, no de paro, no es paro, sino es en cierta medida reducir un porcentaje de la prestación porque no tienen para cargar los tanques de nafta. Entonces, en esto es una toma de conciencia de derechos que son propios para los trabajadores y para las personas con discapacidad. Estas luchas visibilizan, toman conciencia, y es la forma en que vamos viendo pequeños cambios. ¿Acompañan las familias también? Acompañan, bueno, acá estamos en el Centro Educativo Terapéutico, han venido
los chicos que son los principales protagonistas que vienen a reclamar sus derechos y las familias, porque esto es un trabajo colaborativo y las familias también tienen que reclamar el derecho propio de sus hijos. Te pregunto, porque bueno, obviamente no estamos ajenos a lo que pasa a nivel nacional. Digo, recién manifestabas, más allá de lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de los prestatarios, de los servicios y demás, digo, también uno de los puntos es el reclamo por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sienten, por una cuestión justamente del gobierno actual, se sienten aún más vulnerables, vulnerados? ¿Sienten que corren riesgos determinadas, determinados derechos? Por distintos motivos, ¿no? Sí, por distintos motivos. En realidad esta situación nos atraviesa a todo el país, ¿no es cierto? Pero indudablemente las personas con discapacidad, al ser más vulnerables, es como que el impacto es mucho más profundo. Creo que esta lucha tiene que ver con romper barreras actitudinales, barreras de segregación, barreras de discriminación, y que ellos tengan su propia voz. Entonces, si no nos visibilizamos, no salimos a hacer este encuentro hoy, sigue todo igual. Paulo, si querés trasladarle alguna consulta a Silvina. Hola Silvina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos allí. Por permitirnos visibilizar esta situación, y te escuchaba recién mientras conversabas con Beto. Hola Pablo, buenos días. Buenos días. Y nos explicabas con Beto, digo, el reclamo es tanto para autoridades provinciales como para autoridades nacionales, ¿no? Digo, tiene un doble ida y vuelta esto. A ver, se cortó el retorno. A ver. Estamos en llamada, pero se ha cortado el retorno. Bueno. A ver si podemos recuperar. Bueno. Si no lo veo. Mientras tanto seguimos. Sí. Dale. Yo no tengo retorno, Paulo, te aviso por las dudas. Dale, perfecto. Que vuelvan a llamar. Pero bueno. Quería contar que somos muchas las instituciones, todas las instituciones de Carlos Paz. Estamos acá presentes, tenemos un grupo que se llama La Unión Hace la Fuerza, donde estamos todas las instituciones, CARDE, ASAI, no quiero nombrar, me voy a olvidar seguramente de alguno, la TAI, Vida Feliz, Centro de Día Enlaces, hay una cantidad, de la Escuela Especial, muchas instituciones que trabajamos hace muchos años y que nos hemos unido junto con los transportistas que hacen servicio de traslado a personas discapacitadas, y también los acompañantes terapéuticos y los prestadores individuales. Así que bueno, estamos todos en esta lucha, unidos, y bueno, hemos organizado esto como una forma de visibilizar esta situación. Y la familia es un eje muy importante en esto y en esta lucha, por eso hoy nos acompaña. Pablo, ahora sí, decime y yo le traslado la consulta. No, era esto nada más, que la escuchaba Silvina y decía ella que tanto le reclaman al APROS como a la Agencia Nacional en ese sentido, ¿no? Que el reclamo tanto tiene que ver con autoridades provinciales como nacionales. Digo, acá nadie puede hacerse el desentendido de la situación, ¿no? Claro, bueno, dice Pablo que, bueno, el reclamo es tanto provincial como nacional. Digo, que nadie se puede hacer el desentendido. Exactamente, nadie se puede hacer el desentendido. El ANDIS ha hecho un aumento en enero y febrero de un 15%, que es ese arancel impacta recién en cuando uno cobra las prestaciones, que recién es en abril o mayo, o sea que el 15% no lo vamos a ver. Y a nivel provincial, bueno, el APROS también, que está muy por debajo del nomenclador nacional porque no se adhiere a la ley nacional. Entonces, en esta lucha hemos logrado que el APROS haga un aumento de un porcentaje, bueno, considerado. Poco considerado, pero bueno, por lo menos tiene la buena voluntad. En esto apelamos a las buenas voluntades y seguimos en esto unidos con la Federación Converger, que es una federación que nuclea todas las instituciones de Córdoba, y también con el Valle de Punilla. Perfecto. ¿Paulo? Bien, no, era eso puntualmente para marcar justamente las responsabilidades, para saber quién es responsable de que esta situación se solucione, porque si no, por allí, bueno, quién es la provincia, la nación, las dos, bueno, quedan claro que son ambos sectores. Beto, cerrás vos desde allí directamente. No, y que está bueno aclarar eso, Pablo, también, porque si no, viste, es la clásica. Siempre en este tipo de situaciones, a donde siempre desde los distintos niveles del Estado se trata de deslindar responsabilidades, se van en ese afán tirando la pelota, como se dice vulgarmente, de uno hacia otro, y finalmente siempre son los más vulnerados en sus derechos y en sus derechos, lo,
que tiene que ver con una cuestión humana, pero también laboral, los que ven resentido cada vez más y los que tienen que seguir soportando. Claro, todo. Porque acá reclamamos los derechos de la persona con discapacidad y los derechos de quienes trabajamos y nos formamos profesionalmente para trabajar con las personas con discapacidad. Entonces, es un doble reclamo, ¿no? No solamente de las personas con discapacidad, sino también todos quienes trabajamos con ellos. Así que creo que este va a ser un momento muy lindo también porque genera un vínculo afectivo entre todas las instituciones, en poder mirarnos, poder entre todos generar lazos, ¿no? De una lucha en conjunto. Bien, Silvia, por último, rapidito porque estamos quedando sin tiempo, ya se termina el programa. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Más que nada para invitar a la gente que nos está viendo para que acompañe justamente este reclamo. Bueno, invitamos a toda la comunidad, vamos a estar acá, el acto comienza a las 10:15, la visibilización, vamos a hacer una intervención social y estaremos hasta las 12 del mediodía. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está, Paulo, la información para que sepa también la gente de lo que está ocurriendo aquí. Perfecto, nos quedamos allí también en la cobertura para nuestro programa de continuidad, para el noticiero, obviamente, para darle la visibilización que corresponde. Beto, como siempre, gracias, un abrazo. Abrazo, Pablo. Hasta luego. Beto Pereira con este tema tan importante que requiere y necesaria atención de todos nosotros. Ya en el cierre de nuestro programa, antes de irnos, mira, si sos mujer y sos abonada a Carlos Paz Televisión, tenemos una enorme sorpresa para regalarte para que festejes el Día de la Mujer. Tenés que ser abonada a Carlos Paz Televisión y tener tu abono al día y podés anotarte para participar de un gran premio que tiene que ver con 3 vouchers dobles para pasar un día de spa en el Hotel Mónaco. Tenés que escanear este QR que tenés allí al lado o a través de las redes sociales de Instagram y Facebook. Entrás, te anotás, participás del sorteo, sauna húmedo, sauna seco, masajes, pileta, merienda o desayuno. Sí. Todo completo, un día de spa para festejar el Día de la Mujer en el Hotel Mónaco. Carlos Paz Televisión y Hotel Mónaco para festejar y para reconocer a la mujer en su día, tenés que participar. Simple, estar al día, entras, anotás tus datos y participás directamente del sorteo. Así que no te lo podés perder. Qué bueno para el Día del Periodista que nos hagan un mimo así, ¿no? Un mimo así. También vamos a pedir un mimo así. Atento, Coti, vaya anotando. Para el Día del Hombre. Tenemos Día del Hombre, Día del Periodista, Día del Periodista Deportivo, Día del Periodista Espectáculo. Tenemos varios días. Sí, tenemos varios días, Navidad, exactamente. Así que le vamos a reclamar acá. Cumpleaños. Rebolín en cualquier momento un voucher. Y nosotros... El día para el director, para los sonidistas, sí. para todo tenemos. Si tuviera que llevar a alguien, lo llevo a Samu porque él va a mostrar toda la perfección con su reel que hace y demás. Bien. Así que me parece que deberían revolear así como 3 o 4. Tres o cuatro vouchers, nosotros le ponemos la fecha. La fecha. Pablo, muy cortitito. 10 segundos, por favor. Hablábamos recién de que, en el comienzo del programa, de que senadores y diputados aumentaron el 29,92, que sería el 30%. Van a pasar de ganar 1,5 palos en bruto a casi 2. Bien. Bueno, para que nos sentamos aún un poquito más tontos, estaba googleando recién, ¿sabés cuántos son? Son, en Cámara de Diputados son 257 personas, en Cámara de Senadores 72. Un total de 329 personas que van a pasar a ganar cada uno de ellos $500,000 más por mes. ¿Vio? Que para eso sí hay plata. Nos vamos, comenzamos la despedida. Datos del tiempo, rápido para que ya llegue Marcelo Arias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados en el día de hoy en todo Punilla, en Malagueño y en Córdoba capital, dice el pronóstico del tiempo. Una jornada realmente muy, pero muy agradable. Nos vamos, Mauri, nos vemos mañana viernes. Mañana viernes para cerrar la semana a todo o nada. En este caso, a partir de las 8 en punto, como todos los días. Chao. Ya llega Marcelo Arias, yo te avisé en Carlos Paz Televisión y a las 12 del mediodía nos encontramos con las noticias nuevamente. Chau, buen resto de la jornada para todos.